De enero a noviembre de 2019, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México autorizó un total de 5.961 trámites de filmación, entre permisos y avisos liberados, que contribuyen al desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas manifestaciones. De acuerdo con el encargado del despacho de la Dirección General del organismo, Guillermo Saldaña Puente, durante ese lapso creció considerablemente el registro de productores, padrón de personas físicas, morales, nacionales y extranjeras, dedicadas a las actividades del sector audiovisual e interesadas por realizar filmaciones en la urbe. Este registro pasó de 190 a 2.312 productores. Además, precisó que en la capital del país se lleva a cabo un promedio de 30 a 35 filmaciones al día en vía pública. La actividad fílmica por sector está representada en 50% por series, 20% comerciales, 13% proyectos de cine, 9% programas de televisión y 8% dividido en documentales, cooperativas estudiantiles y otras. Hasta el pasado 12 de diciembre se tuvieron más de 58 reuniones con instancias vecinales, además de 16.045 asesorías. Aunado a ello, de enero a noviembre se generaron cerca de 80.000 empleos periódicos, se creó un catálogo de 96 locaciones capitalinas y recientemente se presentó una locación turística referida a la zona suroriente y oriente. Con dicha locación se buscará promover alcaldías como Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Milpalta, así como potenciar sus atractivos musicales, gastronómicos y escenarios naturales. Para involucrar a los ciudadanos en el mundo de las filmaciones, se han realizado 21 talleres y capacitaciones en beneficio de 388 asistentes, mientras que el ciclo de cine invernal 2019 exhibió 25 funciones de cine mexicano en las 16 alcaldías.